La huelga de los pingüinos por el tipo de uniforme que usan, uno de los problemas o uno de los puntos que combatía era que la jornada extendida o la jornada ampliada se estaba usando para más clases de matemáticas y lenguaje, para poder mejorar los rendimientos en estas pruebas y en las pruebas nacionales. Porque de esos rendimientos dependen apoyos económicos para las escuelas y dinero para los docentes. Entonces, razonablemente uno que es docente, que gana un salario modesto, quiere mejorar un poco, y entonces es natural, no podemos censurar a los compañeros docentes que dediquen una parte de su tiempo y los esfuerzos para que se obtengan mejores resultados y poder mejorar un poco los ingresos y la consideración social. Porque como sabemos, en toda América Latina ha existido una campaña que tiene más de dos décadas de desprestigio de los docentes. Y vía la obtención de buenos resultados, se supone que se mejora la visión que la sociedad tiene sobre los docentes. Bueno, ahí está la ubicación en el ranking por disciplina evaluada. Es lo que les decía, en habilidad lectora Costa Rica queda en segundo lugar en América Latina, en matemáticas en cuarto lugar y en ciencias en segundo lugar. Casi mejor que los resultados de la selección, ¿no? Bueno, y lamentablemente, como ustedes pueden ver, en los tres rubros Perú está al final. Seguimos, por favor. Bueno, este es un análisis que no se ha hecho todavía para el 2012, se hizo para el 2009 en términos de rendimiento de la educación pública y la educación privada. En la columna de la izquierda, cercana al nombre de los países, se muestra la cantidad de estudiantes de educación pública que participaron en las pruebas. Como ustedes pueden ver, en el caso de Chile, los estudiantes de educación pública solo fueron 47.3% y los de la educación privada 52.7%. Esto ni siquiera refleja la actual distribución de la educación pública y privada en Chile, porque hoy día la educación pública en Chile solo llega al 33% de la educación total en el plano de primaria, secundaria y media superior. Hay países que todavía conservan, por lo menos a nivel de esta participación, una fuerte presencia de la educación pública, como México, que casi llega al 90%, Uruguay, Colombia, Panamá, etcétera. Como ustedes pueden ver también, por supuesto que la educación privada expresa mejores resultados que la educación pública. Esto no tiene nada de extraño, porque la educación privada tiende a educar a una élite o a instruir a una élite, a la gente que está en mejores condiciones económicas. Normalmente la gente que está en mejores condiciones económicas tiene, comillas, lo que llaman un ambiente educacional en el hogar de mejor nivel. Los padres pueden ser profesionales o más o menos estudiados. En cambio, muchos de los que asisten a la escuela pública, y no ustedes lo conocen mejor que yo, vienen de familias que tienen dificultades de diferente naturaleza, especialmente en términos de la formación académica de los padres y los recursos económicos, obviamente. Ahora, los análisis que se han hecho en Chile, en Colombia, en diversos países, introduciendo las diferencias socioeconómicas para medir también estos resultados, muestran que las diferencias de rendimiento, si se introducen los diferentes niveles socioeconómicos, prácticamente desaparecen o se aminoran a un punto muy fuerte. Es decir, que al final estos exámenes terminan siendo una especie de fotografía de la desigualdad social. Seguimos, por favor. Bueno, vamos a entrar ahora a otro punto que me parece muy importante, vamos a regresar después a esto, que es
un poco mirar la situación de los países que quise poner Centroamérica y Brasil y Chile para comparar un poco situaciones. Ahí tenemos la población en miles, después el ingreso per cápita, que en el caso de Costa Rica es prácticamente igual al promedio de América Latina. En el caso de Chile está muy por arriba del promedio de América Latina. Por supuesto, los demás países centroamericanos están por debajo y Brasil también está por debajo del promedio de América Latina. Y la esperanza de vida, ¿no? Como ustedes pueden apreciar también, es muy alta para el caso de Costa Rica. O sea que en algunas décadas probablemente será un país de gente con mucha experiencia. Claro. ¿Seguimos, por favor? Bueno, aquí tenemos la pobreza y la indigencia urbana rural y el índice de Gini. Yo solo esto lo tomé para mostrar un aspecto que me parece que no debiéramos pasar por alto. Hoy día, desde el ángulo del índice de Gini, Costa Rica no es el país más igualitario de Centroamérica. Está en un índice de desigualdad intermedia. Mejor que Guatemala, que es el peor de toda América Latina, es el valor 0.585, seguido por Honduras 0.567, después vamos a Costa Rica 0.504, El Salvador, que es el con mejor distribución, 0.437, y Nicaragua 0.478. Históricamente hablamos de las 12 familias salvadoreñas, de la concentración del ingreso y del poder, y hoy día vemos cómo, con el cambio político que ha ocurrido en El Salvador, la situación ha mejorado notablemente, y lo mismo en el caso de Nicaragua. Me reservo algunos comentarios adicionales sobre el tema de Costa Rica que me parecen muy importantes de tener en cuenta para estar alertas. Pero también quería mostrar esto. Claro, obviamente, la pobreza en el caso de Costa Rica es la menor de Centroamérica, solo 17.8% de la población estaría en la pobreza, y en el caso de Honduras, que es la situación peor, el 67.4% de los hondureños estarían en la pobreza. Todas estas cifras son, yo diría, aproximadas, puede ser un poco más, un poco menos, no hay que tomarlas como catecismo, ¿verdad? Bien, seguimos. Ahí tenemos el tema de la participación porcentual. Perdón, en relación a lo anterior, el índice de Gini que estábamos viendo es un tipo de medida de distribución del ingreso. Cuando el índice llega a 1, porque eran 0 puntos, ¿verdad? Cuando llega a 1 quiere decir que la riqueza está concentrada en un solo individuo. Cuando llega a 0, la riqueza está distribuida igualitariamente entre todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Entonces, mientras más cerca de cero estás, mejor es la distribución del ingreso. Más cerca de uno, peor es la distribución del ingreso. Bien, aquí la distribución del ingreso per cápita está dividida por deciles, es decir, cada decil vale 10% de la población. El decil 10 representa el 10% más rico, y el decil 1 al 10% más pobre. Como ustedes pueden apreciar, igual como mostraba el índice de Gini, Costa Rica se encuentra en una situación intermedia. El 10% de los más ricos de Costa Rica se apoderan de 32.3% de la riqueza nacional, o del ingreso más bien nacional, y en el caso de Guatemala casi llega al 40%. Pero mirando de nuevo la situación de El Salvador, vemos que es 27.3 y la de Nicaragua 29.9, es decir, es congruente con el índice anterior. Después voy a explicar por qué estoy mostrando esto. Seguimos, por favor.
Bueno, ahí tenemos de nuevo la línea de pobreza, pero ahora según el clima educacional del hogar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es la educación de los padres? Entonces, el total de pobreza para Costa Rica ya lo habíamos visto que era un 17.8. Ahora, cuando los padres tienen primaria incompleta, el nivel de pobreza llega al 28.9. Cuando tienen secundaria incompleta al 19.3, secundaria completa al 8.2, terciaria incompleta al 3.4 y terciaria completa al 1.8. Esto es lo que da pie al discurso oficial de que la educación resuelve los problemas de la pobreza y de distribución del ingreso. Supuestamente, si usted tiene terciaria completa, prácticamente está seguro de que no va a ser pobre, porque solo 1.8% de los que salen de la universidad son pobres. Entonces, la solución de la pobreza es la educación. Este es el discurso, ¿verdad?, que se viene machacando muy incesantemente. No tengo aquí las estadísticas, pero hay que decir también que en América Latina los más educados son los que tienen los mayores índices de desempleo. Es decir, hay más posibilidad que usted esté desempleado si es licenciado a si tiene primaria incompleta. ¿Por qué es esto? Porque el que tiene primaria incompleta no tiene ningún recurso de soporte. Tiene que trabajar en lo que sea, ¿no? En cualquier cosa. Hasta en la delincuencia organizada puede trabajar, ¿verdad? Son trabajos y son trabajos riesgosos, ¿no? Entonces, esto también plantea un problema. ¿Cómo es posible que si la educación resuelve todo, los mayores niveles de desempleo están en los más educados? Bueno, vamos a comentar un poco más esto también. Y bueno, por supuesto que en la medida en que los niveles de pobreza son más altos, la posibilidad de ser pobre en cualquiera de las situaciones educativas de los padres se presenta el problema. Vean ustedes que en el caso de Nicaragua, aún siendo egresados de educación superior los padres, hay un 12.9% de pobres. Bueno, seguimos. Ahora nos vamos a acercar a otro punto que es muy importante, que se ha discutido mucho en la educación latinoamericana, que es el tema de cuánto se gasta por parte del Estado en educación. Y ahí tenemos la participación del gasto público en el Producto Interno Bruto. Vean cómo en el caso de Costa Rica se ha pasado de un 3.9 en el periodo 91-92 a un 7.3 en el 2011-2012. Todos estos datos son de la CEPAL. Yo no me responsabilizo. Nosotros no podemos construir este tipo de estadísticas. Estas son las estadísticas que están disponibles. No hay ninguna organización en capacidad de construir estadísticas de este tipo como las nuestras, ¿no? Entonces, en el caso de El Salvador, el salto ha sido muy importante, se ha duplicado, pero sigue siendo muy bajo, solamente 3.8% del PIB. Y Guatemala es más patético todavía, solo es el 3.2. Honduras hace un gasto muy alto, el 7.8. Nicaragua ya está en el 6%, Brasil en el 5.8 y Chile en el 4.1. La deficiencia, por ejemplo, en el caso de Chile, de esta estadística, es que las familias están gastando más del 3% del PIB en educación. O sea que si tomáramos el gasto total en educación, rondaría al 8%, que no es tan significativo en países donde no hay el nivel de privatización de Chile, ¿no? Porque el mayor gasto realmente se hace a través del gasto público. Y en términos del PIB per cápita, ahí tienen ustedes los montos en dólares a precios del año 2005,
Costa Rica también ha dado un salto muy grande, de $129 a $412. El Salvador pasó de 39 a 113, Guatemala de 33 a 73, Honduras de 41 a 119, Nicaragua de $17 per cápita a 79, Brasil de 104 a 310 y Chile de 106 a 382. Entonces, sí ha habido un aumento del gasto en educación en América Latina. El problema es que también ha habido una ampliación de la cobertura muy fuerte, ¿no? Bueno, seguimos. Gasto del gobierno en primaria y secundaria baja. Para tener una idea, ¿verdad? Vean cómo en el caso de Costa Rica en primaria sí crece el gasto de 1.100 a 1.600, en El Salvador de 378 a 644, etcétera, etcétera. El mayor gasto se realiza en Chile, $2.683 comparados con los 450 de Honduras, es una diferencia muy grande. Y luego también en secundaria baja ocurre más o menos lo mismo, solo que en el caso de Costa Rica vemos un estancamiento del gasto, aunque no corresponde al año 2010 sino al 2009 o algo así. Pero igual, no se ve un avance. Y también en Nicaragua hay un avance muy pequeño, en Brasil muy grande, el gasto en secundaria baja en Brasil ha crecido muchísimo, y también en el caso de Chile hay un crecimiento muy grande. Seguimos. Tasa de sobrevivencia al último año. Esto es muy importante porque esto es parte de los objetivos del milenio y de la educación para todos, ¿no? Recordemos que los gobiernos se comprometieron a incrementar la cobertura en educación primaria de manera sustantiva, prácticamente al 100, ¿no? El tema fundamental no es solo que los niños ingresen a la escuela, sino que se mantengan en ella y terminen. Entonces ahí vemos cómo en primaria, en el caso de Costa Rica, en el 99 terminaban prácticamente el 89%, y en el 2010-2011 seguimos más o menos igual. Y en secundaria baja, es decir, lo que no incluye lo que se llama educación media superior en algunos países, que va como del cuarto al sexto año de educación secundaria, o del cuarto o del tercero al sexto, ¿verdad? La tasa de término en el caso de Costa Rica habría disminuido de 71 a 69 prácticamente. En El Salvador habría mejorado levemente, en Guatemala habría caído del 86 al 74 y en Nicaragua habría caído del 66 al 64. Es decir, si no estamos logrando avanzar, ¿sí? Ese sería lo que era antes primero, segundo, tercero. Y es que la mayor parte de los países ya no usan secundaria para todo lo que viene después de primaria, sino que lo dividen en primero, segundo, tercer, cuarto ciclo, ¿no? Entonces le llaman ahora en muchos países educación media superior a lo que es la última fase de secundaria, ¿no? Bueno, entonces ahí estamos detectando problemas serios de deserción escolar. Seguimos, por favor. Bueno, ahí está el cómo ha ido avanzando el proceso de privatización. Ahí están las cifras: de 3.5 en el 70, en Costa Rica estamos en el 8.1 el 2010, en El Salvador del 4.8 al 9.7, en Guatemala es disminuido la presencia de la educación privada en primaria, en Honduras ha crecido y en Nicaragua permanece más o menos estable. Seguimos, por favor. Bueno, algunos comentarios ahora sobre PISA. ¿Seguimos? Bueno, las pruebas nacionales e internacionales estandarizadas presentan un problema
que contradice todo el discurso sobre la diversidad, ¿no? Todos los que nos están diciendo sobre la diversidad de la naturaleza y la diversidad humana es contradecido por estas pruebas. ¿Por qué? Porque evalúa homogéneamente a sujetos individuales distintos. Evalúa de la misma manera a inteligencias diversas. Todos los avances que se han hecho en este aspecto en el último medio siglo sobre cómo los individuos tienen diferentes tipos de inteligencias es no reconocido por estas pruebas. Tampoco toma cuenta de la diversidad que implica campo-ciudad, sierra-costa, altiplano, selva, etcétera. Que en el caso de Costa Rica a lo mejor no está tan claro, pero países como el Perú que tienen costa, sierra y selva, o Brasil que no tiene sierra prácticamente, algo. O el caso de Ecuador, ¿no? Estos son aspectos muy importantes porque, aunque hablen el mismo idioma, tienen culturas diversas. Tampoco se está respetando con este tipo de pruebas la diversidad étnico-cultural, ¿no? Tal vez en Costa Rica esto tampoco sea un problema tan presente, pero en países como Guatemala, como Perú, como Bolivia, como Ecuador, como Colombia, estos son temas muy relevantes. Incluso en el caso de México, que tiene la población originaria más grande de América Latina, hay más de 10 millones de población originaria. No hay ningún país de América Latina que tenga tanta población originaria. Esa diversidad no está siendo asumida por estas pruebas nacionales e internacionales. Tampoco la diversidad histórica e identitaria, porque hace tabla rasa de las diferencias. Simplemente supone que todos los sujetos que va a evaluar son iguales. ¿Seguimos? Bueno. Otras consecuencias de estas pruebas estandarizadas es el cambio de currículo. Se disminuyen los contenidos que forman parte de la integralidad. ¿Qué queremos decir con esto? Se disminuye filosofía, en algunos casos básicamente se elimina, ciencias sociales, educación física, educación artística, se quitan horas o se desaparece o se fusionan, ¿no? Entonces, todo tiende a concentrarse sobre matemáticas, lenguaje y ciencias, si bien nos va. Esto implica el desarrollo de un currículo oculto. Usted no necesita cambiar el currículo para que este tenga efecto. Si usted sabe que lo que va a evaluar la prueba nacional o la prueba internacional son esas tres materias, a eso se dedica, ¿no? Hacer otra cosa sería un poco irracional o sería realmente una convicción muy poderosa acerca de lo que es el proceso educativo, y muchos compañeros y colegas docentes no están en condiciones de asumir esa fortaleza. No es que no puedan, ¿no? Hasta ahora no están en condiciones. Entonces, la enseñanza se orienta a contestar las pruebas. Después hay una fuerte confusión entre medición de resultados y calidad. Se nos quiere convencer de que lo que se está midiendo es la calidad de la educación. Y no hay una definición ni de educación ni de calidad. Por lo menos no una definición abierta. Lo que hay es un implícito. Okay. Y luego, al final, la escuela es concebida como una especie de cadena de montaje fordista. ¿Qué quiere decir esto? Ford inventó un método que aplicó a la fabricación de automóviles, donde hay una cadena de montaje en donde cada individuo cumple una tarea especializada. Esto está muy bien graficado en la película Los tiempos modernos de Chaplin, que si no la han visto, véanla. Entonces, los estándares de calidad son estándares uniformes, y lo que se debe generar al final de la cadena es un producto homogéneo, igual, clones. Entonces se pretende que los estudiantes sean clones,
¿verdad? De un proceso de una cadena de montaje. Y yo sé que el discurso no es ese, el discurso es bello, florido, creativo, etcétera, pero la práctica, la imposición de la evaluación termina en otra cosa diferente. ¿Seguimos? Entonces, la formación del capital humano como objetivo y el sujeto como materia prima que tiene que ser moldeado en la dirección que está establecida por los estándares de calidad. La descontextualización como premisa, todos los jóvenes de 15 años deben saber lo mismo y tener las mismas competencias, no importa en qué parte del mundo están. La formación no vinculada a una concepción de nación, ni a un proyecto de sociedad, ni a un proyecto de desarrollo. Estoy mintiendo. Sí hay por detrás un proyecto de sociedad, que es la sociedad del conocimiento, la formación del capital humano, la globalización, la competitividad, etcétera. Pero no hay un proyecto nacional, ¿no? Ni hay un proyecto de nación. Yo considero a PISA como un proyecto colonizador, ¿no? Es decir, cumple un poco la tarea, con todo respeto, que cumplieron los frailes que acompañaron la conquista, ¿no? Se trata de meter a todos en un mismo saco, ¿no? Es imponer una hegemonía, una concepción de la educación y del mundo, convertir esto en sentido común de cada una de las personas. ¿Seguimos? Esta es la idea que señalaba, ¿no? Transformar las ideas neoliberales, individualismo, competitividad, eficiencia, eficacia, etcétera, etcétera, competencia, en el sentido común, y lo han conseguido, ¿no? Y ahí veo a la escuela como una pinza ideológica que cierra este proceso. Es decir, si por un lado están los medios de comunicación, está la realidad cotidiana formando esta concepción en la gente, la idea es que la escuela cierre este proceso de hegemonía cultural de las ideas neoliberales. Y lo que habíamos dicho, al final los rankings internacionales y nacionales lo que hacen es tomar una fotografía de las desigualdades de la sociedad. ¿Seguimos, por favor? Se terminó, pero antes quiero decir que los ministros de Educación o sus representantes que estuvieron reunidos en México la semana pasada han dicho que los principales obstáculos para una educación de calidad, a la manera como ellas lo entienden, que no es la manera como nosotros lo entendemos, ¿verdad?, son la pobreza y la desigualdad. Y uno entonces se pregunta, ¿por qué toda la culpa se la echan a los maestros si el principal obstáculo es la pobreza y la desigualdad? ¿Por qué el régimen no se autoevalúa en estos términos? ¿Por qué los ministerios no se autoevalúan? ¿Por qué las universidades y los centros de formación no se autoevalúan acerca de cómo están seleccionando y formando a los futuros educadores? ¿Por qué los únicos que se evalúan son los docentes y los estudiantes? Si hay todo un sistema que no está funcionando adecuadamente para la dirección que ellos quieren, que es esa calidad competitiva, etcétera, etcétera, globalizadora, y tampoco para la calidad que nosotros queremos, ¿verdad? Sujetos creativos, sujetos activos, sujetos críticos, etcétera. Todos necesitamos cambiar esto, pero la orientación, el destino en que necesitamos cambiarla es muy diferente. En general, es muy difícil salirse del ámbito de la calidad, pero tal vez sería mejor hablar de algo así como buena educación, ¿no?, o educación para la vida, etcétera. Es muy importante que podamos hacer un proceso de crítica de los conceptos, de las palabras, porque muchas veces usamos las palabras, los conceptos, sin tomar conciencia de la carga ideológico-política que tienen involucrada. No podemos en estos momentos cambiar de verdad, de fondo, la educación si no somos capaces de hacer ese proceso crítico, ¿no? ¿Qué significa competencias? Nos parece bien, el discurso simple
parece aceptable. No basta con saber, hay que saber hacer. Sí, pues claro, es importante poder resolver los problemas concretos de cada día, pero ese saber hacer está muy orientado a resolver los problemas vinculados a la existencia de un capital humano con capacidad competitiva. Y lo que nosotros queremos son personas, queremos sujetos democráticos, queremos sujetos solidarios, etcétera, etcétera. Entonces, no es este el camino, pero tenemos que construir un camino propio. Espero que en lo que sigue puedo expresar algunas ideas más precisas sobre esto. Gracias. Don Juan, vamos a darle el micrófono a la gente. Vean, es que ustedes a veces son muy sensibles, yo insisto, hagan una pregunta para que sea una pregunta y puedan, con esa pregunta puedan participar tres más, pero ustedes mismos les quitan el espacio a otros y queremos darle la oportunidad a todos los que quieran preguntar, háganlo usando el micrófono con mucho gusto. Entonces les pido a la Comisión de Profesionales Internacionales que asuman los micrófonos para que estemos pasando. Aquí la compañera. ¿Quién más oral para dar el micrófono? ¿A dónde está? Muy buenas tardes, don Juan, compañeros, compañeras. En un país como Costa Rica, que uno de los dichos que se mantuvo durante mucho tiempo es el que nace para maceta del corredor no pasa, como una forma de retener ahí a las personas, el concepto de calidad en la educación. Yo soy profesora de educación comercial, o sea, educación técnica, donde nosotros, pues, de alguna forma somos repetidores de este modelo hacia la calidad, la globalización. En mi opinión, ha contribuido en gran parte a quitarnos ese techo que nos tenían puesto y nos ha permitido avanzar. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros los docentes podemos tomar, o en qué espacio considera usted que podemos nosotros tomar lo bueno de estas formas de pensar y trasladarlo al recinto, al aula, a la clase? Gracias. Muchas gracias. Don Juan, mi pregunta, ¿deben los países participantes en estas pruebas de PISA pagar para que se les aplique esa prueba? Y luego, ¿en qué estado está la participación de la empresa Pearson para la aplicación de estas pruebas? Muchas gracias, don. Muchas gracias, don Juan, por esta disertación. Muchos números, pero yo creo que casi todo redunda en la misma realidad. Yo quiero una pregunta así que me viene dando vueltas desde hace tiempo. En todo este debacle educativo que estamos viviendo, sea bien pensado o no sea bien pensado, las universidades, ¿qué papel están jugando y qué responsabilidad les cabe a ellas como formadores de nosotros, que somos los docentes? Don Juan, buenas tardes. Yo quería preguntarle, bueno, que esas pruebas PISA generan mucha inversión económica. ¿Qué gestiones se realizan después de seguimiento y de soluciones concretas a las debilidades que se encuentran? Gracias. Bueno, comienzo por lo último. Yo creo que habría que preguntarle al Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación, ¿verdad?, como se llame,
porque ellos son los que tendrían que darle seguimiento a este tipo de resultados. Esa es la gran duda que tenemos también en relación a América Latina. ¿Para qué está sirviendo esto aparte de desprestigiar a la educación pública y a los docentes? ¿Está sirviendo realmente para algo? ¿Se está usando para algo estas pruebas internacionales y, en el caso de los países, las pruebas nacionales? Entonces, esta es una de las preocupaciones que debiéramos tener como docentes y como organizaciones. Si se está gastando, porque sí se está gastando, esto se paga, esto no es gratis, y lo pagan los países, ¿no? Entonces, también uno tiene que preguntarse si vale la pena gastar dinero en esto. Pero eso es una reflexión un poco más amplia, ¿no? Pero sí se paga. Y según todo lo que sabemos, es Pearson la que se va a hacer cargo de la prueba. Antes estuvo centrada en Australia, en la prueba. Ahora se está trasladando hacia los Estados Unidos con Pearson, que es una empresa privada, por supuesto. Claro. No, este es un gran negocio, por supuesto, igual las pruebas nacionales, ¿no? En todos los países, o en casi todos los países, las pruebas nacionales también son un negocio privado. Bien. Una debacle educativa. Yo no sé si hay una debacle educativa. ¿Comparado con qué? Bueno, si lo comparamos con Finlandia, podemos decir que estamos en una situación menor. Pero una debacle educativa significa que algo estaba bien y ahora está mal. Yo no sé si la educación en nuestros países estaba bien hace 10, 20, 30, 40 años y ahora está mal. No hay ningún parámetro que me permita comprobar esto. Y los pocos parámetros que se nos ofrecen muestran pequeños avances. Entonces no sé si se puede hablar de una debacle educativa. Yo creo que esto es una construcción político-ideológica para justificar las reformas. Esto no quiere decir que no tengamos problemas, pero no estoy seguro de que haya una debacle. Me parece que esto es un invento, básicamente un invento. Respecto de las universidades, yo creo que las universidades no pueden seguir enclaustradas, atrincheradas en su autonomía, y de eso hay responsabilidad del Estado y de la sociedad. Si en Costa Rica se define a partir de un diálogo nacional las características que debería tener el proceso educativo, y eso implica responsabilidades para las universidades tendrían que responder a esta demanda, porque no son algo aparte de la sociedad. La autonomía es autonomía de cátedra, esa autonomía de manejo presupuestal, pero no es algo que está fuera del país y de la sociedad. Por lo tanto, guardando el consenso y las formas democráticas, estableciendo procesos de diálogo y negociación, tendríamos que lograr que las universidades respondan a un proyecto educativo nacional. Tenemos que transformar la formación de los educadores en la orientación que consideramos pertinente. Y eso, si las universidades se van a mantener al margen o no van a asumir la demanda de la sociedad, pues no estaría bien. Otra cosa es que sea una imposición desde el Estado, sin tomar el consenso de los educadores, de los padres, del conjunto de la sociedad. Pero si nos ponemos de acuerdo en un pacto nacional educativo, entonces todos tendrían que entrar en esto. Don Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Mi gran preocupación precisamente con respecto a las universidades es la siguiente. Yo confío mucho, como señora ya adulta, de los jóvenes. Confío en su capacidad y en su creatividad. Pero en los últimos años hemos visto que ya los jóvenes no van a las universidades estatales porque tienen que llevar generales, porque tienen que llevar introductorios. Y nos han vendido la idea que hay que trabajar bien rápido. Entonces, educación
es una de las carreras que más encontramos en las universidades privadas. Como lo comentaban en la mañana, usted es máster en, bueno, son máster siete vecinos, ¿verdad? Entonces, y los siete vecinos son difíciles de cuidar porque comúnmente no pegan. Entonces, la gran preocupación mía es si en las universidades privadas forman tan rápido a los jóvenes, si los jóvenes ya no quieren ir a universidades públicas, porque dura mucho para sacar su título, aunque su formación es mejor, digámoslo así, ¿qué va a suceder cuando estos jóvenes llegan a las escuelas a dar clases? Ya no se implementa esa parte de los valores, esa escucha del estudiante, ya no hay esa relación estudiante-maestro, porque sin menos, o sea, lo que yo quiero que me entiendan es que yo no menosprecio a la gente, pero los jóvenes muchas veces son más indiferentes a las cosas de los niños y de las niñas. A veces, como no hay una formación en valores o en humanidades, porque el ser humano es integral, necesita saber. Entonces, como que se ha perdido, la lectura se ha perdido, y todas estas, el pensamiento se ha perdido en alguna medida porque ya no se estimula. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo estoy muy preocupada con esto. Yo tengo un hijo de 16 años y veo la diferencia. A él no le gusta opinar, a él le cuesta un poquillo más lo que es el desarrollo. Y yo digo, uy, Dios, qué torta. ¿Qué voy a hacer cuando esté más grande si él no tiene ese deseo o no se le ha estimulado tanto ese deseo de la participación en algunos temas? O sea, ¿qué vamos a hacer con las universidades privadas? ¿Cómo se les exige un poco más? Bueno, hay diferentes modos en que esto se puede enfrentar. Ya señalé uno, pero también está el tema de la acreditación. Una acreditación manejada por el Estado que permita entonces imponer, ahí sí digo imponer, reglas claras de funcionamiento en términos de currículo, en términos de orientación general, en términos de duración de la formación, etcétera. Yo no veo por qué, no hay ninguna razón razonable para que el tema de la formación universitaria de las personas se convierta en un tema de mercado, ¿no? En donde la manera de ganar clientes es disminuyendo la exigencia, disminuyendo el tiempo de formación necesario, etcétera. Todas esas cuestiones tienen que ser discutidas a nivel de la sociedad y ser consensuadas para poder llevarse adelante. Pero por supuesto que el Estado, si no interviene, es completamente irresponsable. Particularmente porque dicen que los jóvenes son y los niños son el futuro, etcétera, etcétera. Porque dicen que la educación es lo máximo, lo más importante, etcétera. Pero está ese discurso y al mismo tiempo está el discurso del no compromiso por parte del Estado y el entregar al mercado este tipo de decisiones. Eso no es aceptable. Nosotros no aceptamos ese tipo de propuesta. ¿Qué podemos tomar de lo bueno de esto? Yo creo que lo único bueno que tiene es que nos llama a la necesidad de hacer una transformación. Lo demás yo lo dejaría todo en duda, ¿no? Es importante que el punto esté situado en el sujeto, que quede claro que el sujeto fundamental del proceso es el estudiante, pero también que quede claro que el docente es un sujeto fundamental. No es aceptable la idea de que somos solamente facilitadores, a menos que entendamos como facilitación un proceso complejo de orientación de la formación de la gente. Pero si facilitación es lo que a veces hacen algunas personas que se paran aquí adelante y comienzan a hacer un juego más o menos inteligente para motivar la participación, la actividad de los que están aquí, que yo podría perfectamente pararme aquí como se paró el compañero para hacernos respirar, y ¿verdad? Si así se va a concebir la labor del docente, por supuesto que eso está completamente errado.
es inaceptable. Pero sin duda, tal vez de las cuestiones importantes que se han discutido en los años recientes, la idea de una educación activa, de pedagogías activas, participativas, la idea del estudiante como sujeto central del proceso, del docente como sujeto fundamental del proceso, me parece que son cuestiones que han estado en el debate reciente y que son importantes de retomar. Más que eso, yo todo lo demás lo pondría en duda y iría a los propios procesos de elaboración de ustedes, que son los verdaderos expertos. No son los que se sientan aquí los expertos. Los expertos son ustedes, los que están en el aula, los que están confrontando los problemas diarios. A ustedes es a los que hay que preguntarles. Hay que ver cómo después hacemos una síntesis de todo, hacemos una construcción, pero no son los expertos del Banco Mundial, ni los del Ministerio, etcétera, etcétera, en general. Puede haber algunos que tengan una buena experiencia de aula. Mire, tenemos un problema. La mayoría de la gente que está formando docentes en las universidades nunca pisó un aula, salvo como estudiante. Entonces, ¿de qué hablan? Es como, perdón, con todo respeto de los sacerdotes que nunca se han casado y hablan del matrimonio. Hay que estar ahí para saber lo duro que es el asunto este. Y no digo que no tengan valores que transmitir. Por supuesto que tienen valores, pero no tienen la experiencia. La confesión no es suficiente experiencia. Hay que estar ahí para saber cómo es este negocio, ¿verdad? Bueno, ustedes saben. Ustedes son los que saben. Y no es populismo de mi parte. Es verdad, ustedes son los que saben. Vimos el video que hizo Ande con los niños. Y ellos nos dijeron con mucha claridad, no todo, pero varias cosas que habría que tomar en cuenta. Hay que arreglar los baños. Dijo la chiquita, que los dictados sean más fáciles. No, hay que eliminar los dictados. ¿No? Eso está clarísimo. O sea, con eso tenemos para hacer una transformación educativa con lo que nos dijeron los niños. Entonces, no necesitamos expertos de $20,000 por mes que nos vengan a decir lo que hay que hacer. ¿Sí? Don Juan, la ANDE hizo pagó un estudio al INIE, que es un ente de la Universidad de Costa Rica, donde pudo comprobar que en primaria los educadores trabajaban más de 20 horas extra en sus casas, y en secundaria trabajaban 25 horas después del horario normal. Los ticos nos hemos llenado, o nos han llenado las autoridades, de un montón de papeleo, que luego pusieron un programa que era no papeleo, pero más bien resultó al revés, y luego hay que hacer informes, y lo que quiero decir es eso, la naturaleza de la especialidad de uno como educador se ha perdido, y los momentos que uno tiene para realmente dar la materia que uno da se ha perdido. ¿Cómo podríamos hacer los educadores, desde su punto de vista, para lograr conquistar otra vez la naturaleza de nuestra formación? El que da ciencias, que da ciencias, el que da matemática, que da matemática, yo que doy artes industriales, que da artes industriales. O sea, tanto papeleo, dejarlo a un lado y realmente abocarnos lo que estudiamos y lo que damos. Hay una tendencia, no sé si llamarla intrínseca al Estado, que es la burocratización de los procesos, ¿no? Con todo esto de la evaluación, cada vez hay más formatos y formularios que llenar y menos tiempo para realmente preparar las clases y desarrollar los procesos. ¿Sabe qué? Si a mí me preguntaran por dónde comenzar una reforma educativa, yo diría, primero discutiendo qué es lo que queremos, para dónde queremos ir, porque no es educar para cualquier cosa, para dónde queremos ir y qué necesitamos. Y comenzaría la reforma por cambiar los procesos de formación de los educadores, ¿no? Por ahí, y luego que he comenzado a transitar eso, haría lo demás. Pero ponemos normalmente, como se dice de forma coloquial, la carreta delante de los bueyes. Y además muchos somos bueyes, como dicen en México, ¿verdad? Bueno, entonces hay que comenzar por donde hay que comenzar.
evaluaciones anuales de tercer año, de sexto año, de noveno año, lo único que nos van a decir todos los años es que seguimos en una situación que no mejora, que no cambia básicamente. El tema entonces, gastar la energía en evaluación no tiene sentido. Ya cuando conversemos ahora diré lo que pienso sobre esto, pero no tiene mucho sentido, hay que gastar la energía y el dinero en cambiar las condiciones en que esto está ocurriendo, incluido superar los problemas de pobreza y desigualdad. Porque, como dijo alguien aquí ya ayer, un niño con hambre, con computadora no sirve mucho, ¿verdad? Pero estamos preocupados de aulas, pizarrones electrónicos, aulas de no sé qué, computadoras para cada niño, y no hemos resuelto lo fundamental, que los niños coman y duerman bien. Así de simple. Entonces, si no resolvemos lo fundamental, no podemos resolver lo que sigue adecuadamente. ¿Quiere decir esto que en condiciones como las que tenemos no se puede educar? Claro, pero no es eso lo que estamos empezando a hacer. Estamos empezando a deseducar y los medios de comunicación ayudan en esa tarea como ustedes no saben, ¿no? Lo bueno que uno logra hacer durante el día se echa a perder durante la tarde viendo Televisa o cualquiera de estas, ¿no? Bueno. Bueno, don Juan. Bueno, don Juan, primero muchas gracias. Es una consulta. Tomando en consideración que los índices, el índice PISA, o el país que tiene el índice PISA más alto es Shanghái. ¿Existe alguna correlación entre la línea de Shanghái o la línea de producción de Shanghái con el TPP y todos los países que están sincronizándose en las pruebas PISA? Bien. Gracias. Sería fantástico que fuera así, porque entonces Perú podría salir del, lugar 65, ¿verdad? Porque como está también en la, en la zona del Pacífico y está en, en este tratado, ¿verdad? Entonces, yo no creo que haya una relación. Yo creo que el tema es mucho más complejo. Deberíamos dedicar esfuerzos y dinero a investigar por qué les va bien a los que les va bien y qué se puede usar y quién no se puede usar, ¿no? Porque pretender copiar modelos es lo mismo que nos dicen que la economía, por ejemplo, perdón, vengo de México, tiene que funcionar igual que la de Estados Unidos. Y cuando uno dice, ¿y por qué no hacemos funcionar igual la democracia de Estados Unidos con la de México? No, es que son diferentes. ¿Y por qué la economía no es diferente? ¿Y por qué la educación no es diferente? En la economía todos tenemos que ser formados igual y todos tenemos que hacer lo mismo. Pero si vamos a la política, si vamos a la cultura, si vamos a la educación, ya no es lo mismo, aunque quieren que hagamos lo mismo. Entonces no se respeta las tradiciones culturales. Hay mucha disciplina en general en Asia, ¿no? Y mucha exigencia, ¿no? Un alto nivel de suicidios por exigencias educativas. Eso no es parte de nuestra cultura. No tenemos cómo hacer eso y no debemos hacerlo tampoco, ¿no? Por eso es que digo que cuando se aplica una prueba única, homogénea al mundo entero, es una aberración, es lo menos que es criminal. Estamos preocupados de proteger la diversidad, digo, algunos de verdad, otros de discurso, pero no estamos preocupados de proteger la diversidad cultural, la diversidad étnica, ¿no? Estamos más preocupados de que se muera un pajarito, de que se mueran miles de personas por hambre. Hay, no digo que no tenemos que preocuparnos de eso, pero hay una gran hipocresía dando vuelta por todos lados, ¿no? Ustedes pueden empoderarse, la solución está en ustedes. Si ustedes se empoderan individualmente y colectivamente, ustedes pueden cambiar la educación de este país y de cualquier país, si ocurre eso. Pero si no, si aceptamos el papel de aplicadores pasivos de currículos y de orientaciones pedagógico-didácticas, entonces estamos condenados a seguir en esta tarea, seguir en este desprestigio en que nos encontramos. No solo es un tema de salarios, es un tema de estatus social el que tenemos que recuperar, de condiciones laborales, etcétera, etcétera.
aunque nos pagaran mejor si nos siguen maltratando, ¿quién se va a interesar en una profesión que todos los días es maltratada por la radio, la televisión o los periódicos o por el discurso oficial? Es difícil. Y dicen que van a traer a los mejores talentos, porque esa es la solución que dan. Vamos a hacer una prueba nacional para ingreso a la universidad y los que saquen mejores puntajes los vamos a hacer docentes, les vamos a dar becas para que estudien docencia. ¿Y quién dijo que esa persona es adecuada para ser docente? ¿Basta con tener un porcentaje alto en una prueba de ingreso a la universidad para decir que es docente una persona que tiene aptitud y actitudes? Entonces, hay todo un problema vinculado a los procesos de selección. Todo está por hacer y no podemos seguir esperando. Y tenemos que hacer nuestras propias propuestas, plantear nuestro propio proyecto de reforma educativa y no seguir a la cola del proyecto que se nos viene imponiendo. Yo creo que... Bueno, ya usted ha hecho bastantes alocuciones sobre esto. Yo considero que en Costa Rica el grueso de los docentes no lee, no se forma, ¿verdad? Tal vez de los dos libros que nos den ahí, considero, sin ofender, que tal vez unos 20 o 30 leeremos esos libros y los demás los guardarán. Sí quiero también decir algo sobre las universidades privadas. Me parece tan contradictorio a veces que aquí se critica tanto. Y el ANDE tiene 10 convenios con universidades privadas de las mismas que critica, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que también deberían de revisar. Los problemas a veces no están en la gente joven. Tal vez están en la gente que no tiene vocación a la hora de escoger ser docente. Aprovecho de una vez, don Juan. A ver si le pregunto para que ya pueda contestar. Es decir, yo pienso que las incongruencias son las que nos han venido bajando el nivel a la educación y el creérnoslas, porque nos han vendido un discurso que responde a un modelo de que está fallando la educación, que somos malos, que no funcionamos y al final que nos lo hemos estado creyendo, aunque no sea cierto. Por ejemplo, a mí me espantaba los 8 años de las administraciones anteriores oír desde el primer día al señor ministro diciendo que en Finlandia ahí los educadores eran buenos porque la gente que sacaba las mejores notas iba a estudiar educación, como diciendo que aquí era una porquería, y la gente se reía. O sea, por favor, nos insultaron 8 años y espero que en esta no permitamos que nos insulten. Y voy rápidamente a decirle, este modelo responde a una red de poder que quieren jugar con los fondos públicos para sus negocios privados, que creo que eso hay que decirlo claramente y ha quedado evidenciado ahorita con los pagos y los contratos, los procesos que nunca procesaron, ¿verdad?, para hacer programas de estudio cuando no se toma en cuenta los educadores que los venimos practicando, ¿verdad?, o aplicando aquí, porque son los negocios de unos pocos. Con respecto a esto, yo diría, y lo que le quisiera preguntar es, ¿cuáles procesos conoce donde se pueda plantear una pedagogía alternativa real que responda a la realidad de un país? En este caso, nosotros nos abocaremos a construir la nuestra, buscando nuestro propio camino, y que también involucre y deje de lado hipocresías e egoísmos, ¿verdad?, y juegos político-partidistas, porque aquí sí es cierto que los sindicatos, que ya somos un sindicato, no pueden estar al servicio de una administración. O sea, tienen que estar al servicio de sus afiliados a lo que busca un país después de un diagnóstico y poniéndole y diciendo claramente las cosas. Porque creo que a veces nos dedicamos que para que nos den un puesto, que para no perder, que para tener el nombramiento interino o el ascenso, nos tragamos un montón de verdades que son reales. Y solo un ejemplo. En este país, el programa de informática educativa, para algunos que tal vez no lo recuerdan, era con fondos MEP. Y hoy en día lo maneja la Fundación, una organización privada, con fondos de Estado que se le pasan a una organización privada para que haga un programa que antes lo hacía el MEP y lo hacía exitosamente. Y así han querido seguir privatizando cosas y lo hemos ido permitiendo. O sea, ¿cómo realmente empoderárnoslo,
creérnoslo como educadores que somos, porque si no, no vamos a poder construir y luchar de verdad por un modelo alternativo pedagógico. Hay varias, hay varios temas involucrados en lo que usted ha planteado. También voy a tomar en cuenta lo que usted señaló. En primer lugar, yo creo que lo que se plantea sobre la crisis de la educación es un discurso destinado a justificar un tipo de reforma. Así como cuando nos dijeron que las empresas estatales eran ineficientes, que eran corruptas, que eran, y al final todo terminó en la privatización. No sé si tenemos mejores servicios, más baratos, más eficientes, con sentido social, etcétera. Eso cada uno, cada país tiene que revisarlo. Pero si uno no dice que algo anda muy mal, uno no lo puede cambiar. Entonces yo creo que gran parte del discurso oficial sobre el tema es una justificación para el cambio. ¿Y cuál es el cambio? Simplemente la producción de fuerza de trabajo adecuada a las necesidades de la construcción de la economía mundial, ¿verdad? Transnacional, la economía financiera, etcétera. Entonces, como necesitan producir, y digo producir en todo el estricto sentido del término, producir sujetos que sean acordes a esa realidad de la nueva división internacional del trabajo a nivel internacional, entonces están planteando este tipo de reforma. Como ya no es la cadena de montaje, sino que ahora se requiere de grupos de trabajo más pequeños, más especializados, más comprometidos, más creativos, etcétera, entonces la educación tiene que ir en esa dirección. Sin decir si eso está bien y está mal todavía, pero esta es la idea, esta es la economía política de la reforma, por decirlo de alguna manera. Si no lo entendemos así, no estamos entendiendo lo que está pasando. Y yo insisto, no sé si esa educación de ahora es mejor o peor que la de antes, no hay cómo comprobarlo. Lo único que yo puedo decir es que antes se educaba una élite y ahora se educa a la masa. Y que por supuesto los nuevos contingentes que se han incorporado vienen de las poblaciones más maltratadas, más pobres, con menos niveles educativos, etcétera. Entonces sería normal que los rendimientos pudieran bajar. Pero el tema fundamental es que se necesita un cambio para que responda a las nuevas condiciones de la economía mundial y a las nuevas condiciones de la política mundial, porque se trata de que los famosos ciudadanos sean gente tranquila, sumisa, que no cuestione el sistema, etcétera, ¿verdad? Por ahí va el cambio. Que esto puede tener algunos aspectos positivos, claro, por supuesto, todo proceso puede ser positivo, puede tener algunos aspectos positivos junto a los aspectos negativos. Aquí lo claro es que si queremos algo distinto tenemos que plantear nuestra propia reforma. Y hay que ser consecuente en estas cuestiones. Entonces, si uno no cree en que la educación privada o la privatización en general no cree que eso sea el camino, entonces uno no lo puede practicar. Y ahí viene todo el problema de que muchos de nosotros hemos enviado en algún momento a nuestros hijos a la escuela privada, los enviamos a la universidad privada y entonces asumimos la ideología dominante. Asumimos. Y está ocurriendo, fíjese, y a lo mejor aquí en Costa Rica también, los pobres estudian en la educación pública, la clase media acomodada y los ricos en la educación privada. A la hora de la universidad, los que estudiaron en la privada van a la universidad pública porque es de mejor calidad, y los pobres tienen que ir a pagar más las universidades privadas, ¿no?
entonces el mundo se pone de cabeza. Esas son las cuestiones que tenemos que cambiar. Ciertamente, compañero, hay un desánimo, puede haber un desgano, puede haber un insuficiente compromiso de algunos docentes, y a lo mejor no asumen, no leen, como decía el compañero, pero es que esto no es un tema de individuos solamente, es un tema de colectivos. El día que la sociedad y el gobierno costarricense le diga a los maestros, ustedes son muy valiosos, ustedes son muy importantes, ustedes van a ganar un buen salario, ustedes van a tener condiciones dignas de trabajo, a lo mejor los que leen 2 libros van a leer 10, porque va a haber otro ánimo colectivo, ¿no? La gente se puede salvar a nivel individual, pero no la mayoría lo hace. Necesitamos avanzar colectivamente. Bueno, pues es mucho lo que habría que comentar. No he podido exponer tampoco prácticamente nada de la investigación, pero me parecía más importante comentar este tipo de cuestiones que son más generales. Esto no se resuelve solo a nivel de la educación, solo a nivel de las organizaciones. Esto tiene que ver con la política nacional. Educación es política. El aula es un espacio de disputa político-ideológica. No olvidemos eso. Cuando estamos solos en el aula, nosotros somos los responsables del proceso, de su calidad, cualquiera sea lo que eso signifique, de su orientación. Nadie me está vigilando. Entonces, asumamos esa responsabilidad, cambiemos el proceso, organicémonos, luchemos, porque sin lucha esto no va a cambiar. Y eso no quiere decir necesariamente estar en contra o a favor del gobierno. Significa tener un proyecto claro y avanzar con él. Muchas gracias, don Juan. Ahora más tarde vamos a seguir escuchando a don Juan y todavía va a ser más interesante con un debate. La compañera Marielos, integrante de la Comisión de Asuntos Profesionales, le va a entregar un obsequio a don Juan por haber estado aquí, sacar su rato, venir a este país, visitarnos y darnos todo su conocimiento. Don Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, quiere decirles unas breves palabras, por favor, antes de que vayamos a tomar café. Don Gilberto. Bueno, compañeros, buenas tardes. Disculpen que hasta ahora me presente ante ustedes. Me dio pena hasta en el almuerzo, que algunos me dijeron que no me habían visto en la mañana. En realidad, compañeros y compañeras, en la mañana estábamos en un proceso de negociación en la oficina de don Otón Solís. Como ustedes saben, hay 2 proyectos específicos en la Junta de Pensiones que estamos tratando de que se apoye, que es el 18.888, el 18.889 y uno que es el 17.561, que ustedes saben que ha tenido muchísima dificultad. El 18.888 lo que solicita es que se pueda cambiar parte del estatuto de la Junta de Pensiones para que se pueda invertir en algún tipo de obra o infraestructura nacional, puesto que es parte de la Junta de Pensiones de manera responsable validar que tengamos el dinero suficiente para las pensiones por lo menos a 50 años. Como ustedes saben, tenemos grandes dificultades en este país para invertir. Muchísimo del dinero que se invierte de los educadores se invierte en fondos en bonos de deuda externa, lo cual da un rendimiento sumamente bajo. Y como Junta de Pensiones y Organización de Bien Social, no se nos permite prácticamente entrar a competir en otro tipo de mercados. Eso lo que hace es limitar el crecimiento de la Junta de Pensiones y podría poner nuestro régimen en algunos aprietos o dificultades importantes. Don Otón
quería hablar con nosotros de ese primer proyecto y decirnos que estaba dispuesto a apoyarlo siempre y cuando se cambiase, que la cláusula que se pudiese invertir un 40% en el extranjero se pasase a un primer 20% a 5 años, se hiciese una evaluación y si la evaluación daba positiva se pasase a 50. Nos pareció interesante el planteamiento, nos parece bien, lo que él quiere es simple y sencillamente que le da un poco de temor de que el dinero de los educadores pueda ser manipulado en el extranjero y tenga después que venir el Estado a pagar esa parte, que nos pareció bastante, bastante bien, lo cual se va a llevar al foro de presidentes y secretarios generales. En el segundo proyecto, que es el 8% que pagaríamos nosotros, porque solo la Junta de Pensiones paga ese 8% de impuestos a nivel anual, nos decía que prácticamente él está en contra de todos los proyectos que sea exonerar impuestos de algún tipo. Dice que si hubiese un impuesto para las residencias de clase pobre y en este momento lo tuviesen que quitar, él también estaría en contra. Porque en este momento el problema que hay fiscal en este país, y así lo dice él, no da para quitar ese impuesto del 8%. Entonces, que ese proyecto posiblemente está en Hacendarios, la cual él dirige, y él no le daría el visto bueno. Y el tercer proyecto, prácticamente del que hablamos, fue el 17.561 de los compañeros que se quieren trasladar de la caja al magisterio de nuevo. Recuerdan, ese grupo de compañeros que se trasladaron en un momento. Nos dice don Otón, bueno, que ese está en la plena primera, que no es la que él dirige, que él siempre ha estado en contra del proyecto, porque el proyecto en sí no tiene el contenido económico y esto le va a producir el hueco que le va a producir al fisco. Entonces, no hemos logrado cambiar el punto de vista con respecto a este último proyecto. Él sigue estando en contra, por lo cual no tengo muy buenas noticias para los compañeros, pero la noticia buena es que posiblemente el otro proyecto de que podamos pasar a inversión de infraestructura nacional, ese vendría a beneficiar a los y las educadoras en un alto porcentaje. Como ustedes saben, no somos sujeto de crédito para vivienda, la mayoría de los educadores por el líquido de su salario. Entonces, también lo que se quiere es que la Junta de Pensiones pueda construir o pueda invertir en construcción de condominios y viviendas dignas para educadores y que las ponga a precios mucho más accesibles para ellos, siendo este dinero invertido por el Fondo de Inversión de la Junta de Pensiones. Pero no lo podemos hacer hasta que no se cambie esta figura de figura social, ¿verdad?, a una figura más de inversión. La otra, compañeros, con el debido respeto, yo mañana no voy a estar acompañándolos. Mañana yo me retiro con los compañeros de la Internacional de la Educación, así como dos compañeros más que van de directiva central a una actividad que hay en Brasil, continuando todo esto del movimiento pedagógico latinoamericano. Nosotros específicamente, y quiero agradecerle a la Internacional de la Educación, vamos con recursos de la Internacional de la Educación. Prácticamente los compañeros de la Internacional de la Educación son los que nos dan la alimentación y el hospedaje. Ellos están financiándolo completamente. Nosotros, ANDE como tal, no está financiando ningún tipo de esta actividad. Lo digo para que no haya malos entendidos, porque yo sé que hay compañeros que son un poco susceptibles con respecto a este tipo de compromisos, pero es parte importante del trabajo que hace la ANDE en su representación internacional. Después, con el debido respeto de todos, ustedes vieron que hemos estado tratando de que este seminario sea un primer momento, porque más adelante, el próximo año, vamos a tener una actividad también con la Internacional de la Educación de un congreso. Por eso se llama seminario, porque es la entrada al congreso, donde tendremos una mayor participación. Por eso les dije, esto es una actividad de privilegio. Vean lo que nos costó específicamente conseguir esos permisos y esperaríamos que para el año que viene otros compañeros, además de ustedes, se puedan privilegiar también del Congreso Nacional que tendríamos con respecto a este tema. Esto no está escrito en piedra, compañeros, y ya lo dijo don Juan Arancibia. No podemos explicar o decir con certeza si hace 50 años la educación de este país era mejor o peor. Podemos decir que da una mejor respuesta a la estructura social y a la idea de país que se tenía en ese momento.
Pero en este momento posiblemente la que estamos teniendo nosotros por las dificultades salariales y por el nivel de vida de este país no le está dando una respuesta de las más positivas al tipo de ciudadano que está viviendo en Costa Rica. Y eso lo tenemos todos claro. Yo creo que este movimiento pedagógico latinoamericano no solamente nos da un espacio de reflexión, sino un espacio además de cambio social. Nosotros necesitamos irnos formando también en la parte de pensamiento crítico y creativo. Nosotros utilizamos mucho la palabra crítico. Criticar lo hace cualquiera, pero el pensamiento crítico tiene un fundamento científico. Así que hay una gran diferencia con la palabra crítico y crítica. Compañeros, cuando yo hablo de pensamiento crítico, tengo un fundamento científico que me respalda, tengo una investigación-acción que me respalda, y además de eso estoy hablando de un acontecimiento, de un momento dialéctico específico. Entonces yo creo que es importante, compañeros y compañeras, que utilicemos este tiempo de reflexión para hacer un análisis profundo de lo que estamos haciendo en nuestros centros educativos como en nuestra vida como docente, puesto que nosotros somos un ejemplo para esos estudiantes, hombres y mujeres, en manos de cada uno de ustedes. Por último, termino diciéndoles que las compañeras que irán también a Brasil, la Internacional de la Educación, que es un grupo importante de la Comisión de la Mujer, también irán pagadas la alimentación y el hospedaje por la organización, la Internacional de la Educación, para que vaya quedando claro que ese es el apoyo que esta organización nos está brindando también en este evento. Muchísimas gracias. Vamos a tomar cafecito y a las 3 en punto aquí siempre. Aquí hay café y también en la sala que está aquí al lado. Gracias.